Obradoiro non aproveitou o mal momento do Zaragoza e perdeu nun partido igualado por 93-87. Dos 93 puntos dos maños, Garinil anotou 36. Zaragoza é unha praza maldita para o Obradoiro. Volveu a perder ante un equipo en crise que viña de cesar o adestrador. O encontro tivo un nome propio, Garinil. O escolta dos maños destruceu cos seus lanzamentos exteriores e súas penetracións a canastra a defensa santiaguesa. Asinou un expediente de 36 puntos claves para o triunfo dos seus. Os dos bases, Tomás Bellas con 13 e Macález con 10, completaron o poder anotador do equipo dirixido por Pencas Gol. Todo dentro dun encontro igualado que se decantou a favor do Zaragoza a mediado do derradeiro cuarto. O Obradoiro faltoulle continuidade no xogo. Lastrado polo mal partido dos seus homes interiores, con mención especial para Arces Costoboi. Con malas porcentaxes nos tiros curtos, desde a liña de 6-75 tampouco estiveron demasiado atinados. Converteron 14 triplas, eso sí, de 37 intentos. Y bueno, pues en los últimos minutos nosotros no la hemos metido y Neil sí la ha metido. O final 93-87 e agardar o que pasa con Pepe Pozas lesionado nun ombreiro nos minutos iniciais do encontro. As intensas nevaradas que obrigaron a pechar o aeroporto de Baraxas afectaron o Obradoiro na viaxe de volta dende Zaragoza. Os santiagueses viaxaron en AVE a Madrid a primeira hora da mañá, pero xa dentro do avión tiveron que agardar 4 horas atrasados por culpa da neve. Finalmente, puideron voar a Lavacolla. Especialmente afectado chegaba Pepe Pozas, que tivo que deixar o partido de Zaragoza por culpa dun golpe no ombreiro. Sofre unha escordadura na zona clavicular. Bueno, hemos madrugado bastante para coger el AVE, pero bueno, con el tema de la nieve, el aeropuerto de Madrid está cerrado, así que ha sido un viaje un poco largo. Ahora un poco mejor, pero ayer en el golpe, en el momento del partido no podía moverlo y me dolía mucho al hacer cualquier tipo de gesto, entonces bueno, pues sí.